Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a nuestra sección, ya sabéis, serie de terror, donde estamos jugando Silent Hill Origins. Se supone que es la primera entrega de la saga cronológicamente, aunque ha sido las últimas en lanzarse oficialmente al mercado. Y aquí estamos con Travis, protagonista de esta entrega, que ha descubierto bastantes cosas que no le cuadran muy bien, como el cuerpo de esa niña que la quisieron quemar en esa casa. En el capítulo anterior conocimos a la que supuestamente es su madre, ¿vale? Que, bueno, no os ha dicho el nombre, pero si todos conocéis la saga, sabéis que es Dahlia Gillespie, la madre de Alessa. Y bueno, todo esto ya lo tenemos mirado del capítulo anterior. Vamos a seguir explorando. Estamos en el sanatorio, el ala de las mujeres, ¿vale? Así que vamos, con mapa ya en la mano, vamos a ir mirando todo, pues, para no dejarnos nada. Por cierto, de armas, me voy a poner el tablón este de madera, sí. Vale, aquí podemos entrar. Pone escaleras, ¿no? Escaleras que suben y bajan, ¿no? A ver, y ahí tenemos un punto para guardar. Por cierto, no lo hicimos guardado, vamos a hacerlo. Nuevo archivo. Muy bien. Antes de continuar por las escaleras, lo que vamos a hacer es terminar de explorar por aquí, porque hay mucha tela que cortar. Mira, hay dos almacenes, por ejemplo, ahí. A ver qué hay aquí. Vale, mira, estoy viendo. Bueno. Llave de tubo. Un destornillador. Munición para la pistola. Estoy consiguiendo un montón de munición para la pistola de precisión, ¿eh? A ver. ¿Qué dice? Montones de historias médicos. Vale. No hay nada más. No es lo mío. No tengo tiempo para leerlos. Bueno, pues parece que aquí no hay nada más. En el otro almacén a ver si encontramos la misma cantidad de munición. No nos vendría nada mal, ¿eh? Vaya, cerradura rota. Y esto es lavandería. Vale, cerrada. Muy bien, pues como esa puerta esté cerrada también, nos toca subir por las escaleras. Seguramente estará cerrada para que nos haga dar el rodeo por las escaleras. ¿Qué os decía? Tenemos que subir por las escaleras. Subir al piso de arriba o también podemos bajar porque había escaleras para subir y para bajar. Vale. Vamos a probar a bajar. A ver, piso bajo, muy bien. ¿Esto qué es? ¿Cabina de teléfono? Mira, mira, hay cositas. ¿Eso qué demonios es? Munición para pistola de precisión. ¿Hay algo más que llama tu atención aquí? Llave inglesa. Ahí no hay nada más. Vale, ¿y esta puerta está cerrada o abierta? Cerrada. Vaya. Pues tengo que subir, no hay otra. Vale, pues estamos en la segunda planta. No hay más plantas, por lo que veo, ¿no? Vale, enemigos. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es? ¿Una especie de fantasma o algo así? Pues, allí no hay, solo es este, ¿no? No sé si quizá debería no tontear con él. Este tiene pinta de ser maduro. Ahí va, es una armadura. Vale, genial. Vale. El palo este es una mierda contra estos bichos. Necesito algo más potente. Bueno, en tal caso, vamos a echarnos... Una, dos. Y ahora... A ver si la llave inglesa hace mejor efecto. Sí, esto es más contundente. Más contundente, sí, señor. No se levanta, vale. Pues parecía una especie de... Oh, no sé, no sé lo que es. No me pregunten lo que es porque no sé realmente lo que es. A ver.
A ver, a ver, a ver. Ahí hay otro almacén. Vamos a empezar por aquí. Staff Lounge. A ver. Cerradura rota. Vale, hambre. Enfermeras. Me gustan las enfermeras. Por aquí. Eso es. Ven aquí que vas a catar la llave inglesa. ¿Qué tal? Ya lo ves. Bueno, la llave inglesa está en mano de santo contra las enfermeras. Vale. A ver, ¿qué hay más, eh? Ahí viene nuestra amiga. Venga. Me has fallado, colega. Vale, cuatro impactos con la llave y cae. Luego uno más de remate. Vale, hay otra más, ¿eh? Ahí. A ver, colega. Aquí. Has fallado. Toma. Un golpe. Un golpe bien dado en el cogote con la llave. Caen rápido, ¿eh? Vale. A ver, según apuntamos, si le damos para arriba, golpe en el cogote. Si le damos solo a la X, golpe doble. Y si le damos para atrás, golpe doble igual. Vale, solo tiene dos golpes. Oficina del director. Puerta bloqueada, genial. Hay otra enfermera más, ¿eh? A ver. Ahí. Vamos a probar a darle otro golpe en el cogote de estos, que parece que han funcionado bien. Eso es. Gruñe, gruñe lo que quieras, pero. Que te he dicho que no. Toma, golpe en el cogote y cae. Estupendo. Eso es. Bueno, voy a seguir con la estaca. A ver. La estaca la tengo tocada, sí. Un par de golpes me dará por lo menos. Vale. Archivo, librería, administración. Archivo cerrado. Librería también, mira. Sí, pues a ver en administración. También. Esto está todo cerrado por aquí. A ver, y aquí tenemos TV Guard. Ah, mira, ahí la tenían encerrada. Vimos el texto ese. Vale. Vamos a primero entrar aquí. Cerradura rota. Esta me imagino que tampoco. Vale. TV Guard. A ver qué hay aquí. Vale. No veo nada en el armario. Vieja bombona de gas. No me sirven para nada. ¿Hay alguna placa o qué es? Una llave. Vale, esto hay que ponerlo en marcha. Fuera de uso. En vista del reciente accidente, prohibido el uso de la máquina de pulmón de hierro. Esto se aplica a todo el personal, incluidas las enfermeras de categoría superior. La muerte de paciente durante la terapia no se trata a la ligera. Me resulta difícil creer que alguien haya podido sobrecargar accidentalmente, y lo marca en comillas, todas las válvulas del sistema y, por tanto, hasta que la investigación haya concluido, debo dar por supuesto que el sistema está averiado. Estas precauciones son esenciales. Tenemos el deber de atender a todos nuestros pacientes, incluso a los difíciles. Doctor Harris. Vale. Parece el panel de control del pulmón de hierro. ¿Echamos un vistazo? Sí. Voy a trastear a ver qué pasa. Vale, hay que ponerlas todas en rojo, seguramente. Vale. A ver. Uf. Este puzzle va a ser complicado, ¿eh? Sin ningún tipo de. Vale. Este puzzle va a llevar su miga, ¿eh? Hay que explorar por ahí. Tiene que haber alguna clave, alguna pista que nos dé. A ver, a ver, a ver. Le doy a 5.
Al 3. Vale. 4 y 5. Y ahora el 1, a ver. Ahí. Ha salido algo disparado del pulmón de hierro. Vale. ¿Qué es esta llave? Llave del sótano. Muy bien. Bueno, pues ya habéis visto, había que colocar todas las válvulas en la zona roja. Enemigos, ¿eh? A ver. Enfermera. Una nada más. Vale. Vamos a ver el mapa. Vale. Tengo la oficina esa y el SD. Pues mirad. Voy a darle un estacazo a esta enfermera. Ah, bueno, que hay uno de estos. Cuidado, ¿eh? Que esos sí son jodidos, ¿eh? A ver quién viene de los dos. ¿Venís los dos o solo vienen las enfermeras? Cuidado, que hay varias enfermeras, ¿eh? Vamos a... Eso es. A equiparla. A ver qué tal funciona. Quiero probar la pistola, a ver... Una enfermera de esta, venga. Le disparo si cae. Cuidado. Quieta, torera, ¿dónde vas a meterme en la jeringa? Sin vergüenza. Vamos a correr un poquito por aquí. Carga rápido. Vale, se ha caído. Vaya, si tenía una enfermera aquí al lado. Condenada. Vale, espérate. Espérate, que para vosotras es mejor. Mira, bisturí, madera puntiaguda. Ya está. ¿No la rematas? Bueno, pues toma. Venga, patalea todo lo que quieras en el suelo. Eso es. Si no somos rápidos, ya veis lo que pasa. Se levantan nuestras amigas. Bueno, tienen un número limitado de veces que se pueden levantar, ¿eh? O sea que... Toma. Toma. No te doy con el derecho, pero sí con el izquierdo. Y ahí has pillado con los dos. Vale. Despejado. Muy bien. Vale. Venga, este y le gastamos. Vale, a ver. Según el mapa. Esto está mirado. Falta la oficina. Y la sala esa que aparece como SD. Cerrada. Cerrada. Bueno, pues... Aquí antes de bajar por la escalera hay una sala que quiero ver, que es por el pasillo, es el almacén y esa puerta. A ver si hay algo interesante en el almacén. Almacén... Hay algo, a ver si hay munición. A ver, aquí hay cositas. Vamos a ir por partes. Botella de alcohol. Otra. Tengo que ir gastando botellas de alcohol, que tengo un montón. Nada por ahí. Mira, munición para la escopeta. ¿Me ha dicho eso? Munición para la escopeta, ¿no? Sí, vale. Habrá que conseguir la escopeta más adelante. Ahí no hay nada. ¿Qué ha dicho? Lleno de basura. Y no hay nada más, ¿no? A ver, gira la cabeza, Travis. Nada, ¿no? No hay nada más. Bueno. Vale. Pues todo recto. A ver si puedo salir por ese pasillo. Sabía que está. A ver, están mirando algo.
mirado algo. Sí, la puerta. Vale. Bueno, tengo una llave en el inventario, la que he conseguido haciendo el puzzle. Examinar. Una llave de hierro rozada, cubierta de suciedad. En la etiqueta pone acceso a sótano. Bueno, pues ya sabéis por dónde tenemos que tirar. Escalera, escalera, escalera. Por aquí. Bueno, pues todo para abajo. Uf, un perro de esos. Son muy puñeteros los perros, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un almacén, otro almacén, otro almacén. Vale, vale. Tenemos muchas cosas. Vale. Vamos a ver primero si puedo entrar aquí. Puedo entrar ahí. Vale. Tenemos un pasillo muy largo y un almacén aquí. A ver si hay algo interesante. Tenemos por aquí algo interesante, Travis. ¿Perchero? ¡Oh! Soporte para gotero. No es un perchero, pensé yo que era un perchero. Es un soporte de estos donde se ponen los goteros con los sueros o con el caso de cuando los pacientes reciben sangre, de donde se cuelga la bolsa de sangre. No veo nada interesante. Jugar por el polvo que hay sobre estos objetos, no soy el único. Por la pistola de precisión. Al perro me lo debería quitar con la pistola, ¿verdad? Opináis igual que yo. A ver, algo suena por ahí. Vale, un enemigo de estos. La pistolita, ¿dónde está? Eso es. Recarga. Uf, es que hay varios, cuidado. Recarga rápido. Vale, fuera. Vale, una puerta, otra puerta. Uf. Boiler room, vamos a ir a la sala de la caldera. Mira, aquí una estaca. Madura puntiaguda. Vale, pues no puedo entrar a la sala de la caldera. Y aquí tampoco. Con lo cual, se me corta la ruta, solo queda eso. Mira, munición, ¿no? Vale. 6 disparos. Tengo que controlar un poquito, ¿eh? Los tiros con la pistola. Vamos a utilizar mejor arma de cuerpo a cuerpo. Esta. Sí. Vale. Y solo tengo esta puerta. Ahora que está cerrada. Vaya. Qué forma de perder munición, ¿eh? En este pasillo, ¿eh? He gastado casi 18 balas para matar a estos 3 y me han dado 6. Bien, bien, bien. Ah, bueno, sí, por aquí no era. Este es el almacén, pero no había salido. Por aquí. Pues al perro lo siento mucho, pero al perro le vamos a tener que dar con una arma de melee. No tenía... Sí, una llave inglesa. Esto le va a hacer pupita al perro. A ver. A la izquierda. ¿Dónde estás, perrito? Ah, bueno, si el perro estaba por ahí, pero ahora no lo veo. Ahí está. A ver si puedo rápido ponerme a su lado y meterle una estacazo. Vale, pues sí, para los perros, llave inglesa. Muy
Muy bien. A ver, escaleras. Digo yo que será por aquí. Vale, ahí tenemos escaleras y otra zona de almacenes. Muy laberíntico todo esto. Antes de continuar, vamos a terminar de explorar por aquí, porque me estoy dejando cosas y no me gusta ni un cacho eso. Aquí tenemos un almacén. Vale. Cerradura rota. Una sala de tuberías, ¿no? Hay un generador, parece. ¿Eso qué es? Parece un desagüe de aguas residuales. Todas las aguas residuales de las tuberías desembocan aquí. El hedor llega hasta el cielo. Vale. Pues de momento ahí no podemos hacer nada. Imagino que más adelante algún objeto habrá que tirarlo por la tubería para que caiga ahí. Como pasaba en el primer Silent Hill, creo que era. Por aquí no hay nada. Vámonos. Vale, pues por ahí. Qué sorpresa nos encontramos. Una. Ah, no, un pintamonas de estos. Toma. Qué estacazo le he pegado, chaval. Para rematarlo, yo creo que mejor. Vale, genial. Mientras estaba cambiando de arma. Mierda, me he equivocado. Joder, he fallado los dos, tío. Al final esto se mejora puñas, tío. Eso es. Claro, es que la llave debería dejarlas. Las llaves inglesas debería dejarlas para los perros. Son más complicados. A las enfermeras les puedo dar con cualquier cosa. Y a estos como que también. Vale, tenemos una escalera. A ver si podemos acceder a ella. Sí. Y nada interesante, ¿no? Bueno, ahora revisamos eso. Quiero seguir terminando de explorar esta zona de por aquí. A ver. Esta puerta. Vale, genial. No hay nada. Tengo que ir por ahí, no hay otra. ¿Cuchilla de afeitar? ¿Mm? No me digas que lo ponen como arma cuerpo a cuerpo. A ver, ¿dónde está? Cuchilla de afeitar, es que no sé, me sorprende. Bastón, llave de tubo, destornillador. El destornillador también. Soporte para botero. Ya lo ves, cuchilla de afeitar. Bueno, pues para algo valdrá. Vamos para arriba. Próximo que me ataque, le voy a hacer un afeitado cojonudo. A ver, pues cerrada. Vale, a ver. Enfermera. Y esto es sala de operaciones. ¿Dónde estoy? Lo primero. Vale, estoy en el ala de mujeres, pero en otra zona porque por ahí no podía avanzar, vale. Aquí hay mucho. Mira, femal e hidroterapia. Vale, hidroterapia de mujeres, muy bien. Vamos a ver si está. Algo bloquea la puerta. Hay dos enfermeras. Bueno, me voy a traer a una de ellas y le vamos a dar con la cuchillita. A ver.
Que si se me juntan las dos, puedo tener problemas. Venga, ahora. Pasando de las dos. Vaya, hombre, ¿cómo demonio me ha cogido? Corre, eso es. Vale. A ver. Cerradura rota. Aquí es donde tenía que conseguir otra de las llaves. Según nos puso ese texto. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué dice? Aquí no hay nada excepto toallas que huelen a humedad. Vale, mira. Aquí hay un control de vaciado. ¿Debería pulsar el botón? Sí. Vale. Pues la llave se ha metido por la tubería. Ya sabéis dónde he ido a parar, ¿no? A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Nada, y hay un punto para guardar. Vamos a salir fuera. A ver las enfermeras, ¿dónde están? Allí a lo lejos. Vale, pues puedo explorar tranquilamente por aquí. Therapy room. Algo bloquea la puerta. Y esto. Estoy en esta zona atascado. Como veis, solo me queda esa, la del tratamiento de... Tratamiento de mujeres. A ver. ¡Anda! ¿Y este de dónde ha aparecido este nota? Si antes había una enfermera aquí. Muy bien, campeón. Te voy a afeitar un poquito, ¿qué te parece? Eso es. Ahora, hace puñeta la cuchilla. Remátale, remátale. Es un poco torpe el control a la hora de rematar enemigos, ¿eh? Bueno, pues, curioso. Al entrar hemos visto dos enfermeras. Cuando hemos salido aparece un nota de esos. Y solo me falta esta puerta, que está, se puede explorar. Bien. Vale, el espejo para llegar a la otra zona. Hay algo más por aquí, a ver. Un teléfono. Nada. Vale, a ver qué pasa si vamos a la otra zona. Vaya, vaya, ¿qué es eso? Una muñeca. Parece una muñeca, ¿no? Munición para pistola, bien. Una muñeca con balas de pistola. A ver. Vale, uno de esos. Y otro de esos. A estos les voy a enchufar. Con una botella de esta de alcohol, yo creo. A ver. Si puedo entrar en estas habitaciones, nada. La dura rota. ¿Qué me queda por explorar? Esta. A ver, ¿cómo te la puedo hacer a ti? Sí, eso es, hemos pasado. Vale. Izu 2. Venga, vamos para Izu 2. Esta es la del baño donde estaba el espejo. Tengo que coger esa llave, ¿eh? Pero voy a seguir explorando un poquito por aquí. A ver. Tenemos escaleras, que no sé si podré abrirla. Sí. Vale. Tengo la pistola de precisión. Quiero ver qué puertas puedo abrir, cuáles no. A ver. Cuidado. Eso, falla, colega. Se logra la rota. Me queda la puerta que está detrás del bicho este. A ver, si pasando corriendo por ahí. Se logra la rota. Vale. Pues aquí no hay que hacer nada más. Bien. Hay que seguir por aquí. No se me ha olvidado que tengo que bajar a recoger la llave en el otro lado. Aquí parece que no hay enemigos. A ver. Vamos a empezar por esta. Hay una extraña hendidura en la puerta. Mirarla hace que se me entumezca la cabeza.
you! You and your devil son! Oh God, Helen! My dear Helen! You really are dead! What will I do? Vale, eso ha sido una especie de flashback o algo así. Hablaba de una tal Helen que estaba muerta. Curioso. Vale, a ver qué tenemos. Mira, munición para la pistola. Todo esto no viene muy bien. A ver, una cama. Un cajón vacío. No hay nada, tío. Vale, genial. A ver si te lo puedo hacer por aquí. Sí. Vale. He salido. Ah, bueno, que estoy en otro piso, claro. Me queda por mirar el servicio de señoritas. Y donde pone matrona. No sé si significará matrona eso. Cuidado con los tronos. Vamos por aquí. Directos al servicio. Está abierto. ¿Qué demonios hay aquí? Ah, espejo para ir al otro lado. Vale. ¿Qué pone? Traerme a mi hijo. Bring me my son. Traerme a mi hijo. Vale. Vamos a revisar los urinarios, a ver. Uf, parece que el retrete se ha atascado. La tubería se oye un sonido metálico. Parece que algo ha quedado atascado. ¿Debería vaciar la cisterna? Si no me... Vale, es posible que la llave se metiera por la tubería, pero se hubiera quedado atascada la tubería. O sea, sí, bueno, la llave se metió por la tubería arriba, pero se ha quedado atascada a medio camino. Ahora al tirar del retrete, a lo mejor la hemos desatascado. Yo quiero saber dónde estoy, porque ahora estoy un poco perdido. Vale. Estoy... Vale. Mira, esa puerta se supone que podríamos abrirla ya. Bueno, vamos a explorar por aquí. A ver. Cerradura rota. Rota. Este es mejor esquivarle. Mira, mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Máquina de escribir. Llave de tubo. La puerta está sellada. Alguien ha escrito algo encima. El mensaje dice, el doctor Harris tiene la llave. Vale. La cosa es, ¿dónde está el doctor Harris? Vale, dormitorio. Doctor Harris. Mira, otra muñeca de esas. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La llave de las... Patien Bellongins. Madre mía. A ver, por aquí algo más, a ver. Lámpara de mesa. Estoy acumulando un montón de objetos de estos. Una porra. 9:30 de la mañana. He administrado la medicación a los pacientes en aislamiento. No ha habido incidentes. 11:46. He acompañado al doctor Harris en sus rondas matinales. Sin incidentes que notar. 3 de la tarde. Visita para la señora. Siempre me bloquea esa palabra que hay ahí. De su marido. La ha llevado a una habitación vacía para que se sintiera más cómoda. 3:46 de la tarde. La señora ha atacado a su marido. Durante la visita ella sufrió un episodio violento y ha intentado estrangular al señor. La ordenanza de turno y yo la hemos oído gritar y no la hemos arreglado para reducirla, aunque fueron necesarias 3 personas, a pesar de ser una mujer de constitución delgada. Después le hemos sedado y le hemos llevado a su habitación. El doctor Harry la ha examinado y ha decidido restituir su dosis de Epolineum. 5:12 de la tarde. Después del incidente con la señora, los demás pacientes estaban inquietos y alterados. Harry se ha ordenado que les encerremos con llave. Vale, ¿quién será esa misteriosa señora? Munición para pistola de precisión. No hay nada más por aquí, ¿no? A ver... Vale, vamos a abrir esta puerta.
Vale, y desde aquí. Esa puerta la hemos abierto. Vamos a donde pone matrona, o matrón, mejor dicho. No sé si significa matrona, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Tenemos que hacer la porra, ¿eh? Pórtate bien. Genial. ¿Qué tenemos aquí? Dos enfermeras, vale. Vale, tenemos acceso a muchas cositas aquí, ¿eh? Vamos primero a desatascar, a ver si vienen. Con puños, es que tenemos muchas cosas. Vamos a ir gastando esto. Porque es que tengo un montón de ellas. A ver si falla nuestra amiga. Genial. Vale, cuando se te tiran encima. Cuando se te tiran encima. A ver. Equipar. Cuando se te tiran encima, te rompen el objeto de un uso. Eso es. A ver si me da tiempo a acabar con esta antes de que se levante la otra. Ahí ya, condenada. Mátala, Travis. Es que eres muy inútil, tío. Eres muy inútil, tío. Eres muy inútil, tío. A ver. Mira, tengo esto. Lo voy a gastar. Toma. Venga, remátala. Es que con los remates es muy torpe, tío. Vamos, hombre. Vale, genial. Me has dado, pero tú ya. Eso es. Tienes que ponerte exactamente en la posición de la cabeza, si no, no remata bien, ¿eh? Vale. Imagino que me da la sensación de que las puertas han volado, van a estar cerradas. ¿Ves? Algo bloquea y esa otra tampoco. Seguro, ¿eh? ¿Ves? Bueno, pero esta la podemos desbloquear. Perdón. A ver, ¿qué tenemos? Vale, esto ya lo miramos todo. Vamos a ir a la escalera. Tenemos que coger la llave esa de que ha caído por la tubería. Si no recuerdo mal, la escalera estaba. Sí, y además me parece un buen punto donde dejar el capítulo de hoy. Antes de coger la llave, tenemos un punto guardado aquí. Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.